Primero quiero empezar con. Primero, hola, mi nombre es Ana Berturita. Yo estoy en Slovaquia, ya tengo 4 años. Quiero contarles un poquito, primeros pasitos con astrología que ya pueden entender por lo menos algunas cosas de su mapa natal. Ya pueden usar también su mapa en principio. Y empezamos con tipos, clases que hay de astrología. Ok, vamos a hacer así. Cada quien, por favor, mute su micrófono cuando no habla. Y cada quien va a leer unos textos. Voy a decir hasta dónde van a leer. Ok, Edgar, puedes empezar a leer. Desde clases de astrología hasta tipos de zodiaco. Ok, clases de astrología. Está la astrología humanista, estudia la carta astral como base de la psicología de la persona y la ayuda en su crecimiento en todos los aspectos y áreas de su vida. La astrología uraniana es una variación de la astrología humanista tradicional, en donde se estudia la carta astral utilizando planetas transneptunianos, puntos medios, anticias y se enfatizan los aspectos de tensión. Cosmobiología. Es una variación de la astrología humanista en donde se estudia la carta astral utilizando signos y planetas, pero no casas. Enfatiza puntos medios y aspectos duros. Astrología de las relaciones. Estudia las cartas de dos o más personas tomando en cuenta la interrelación de sus diversas energías y áreas. Astrología mundana. Estudia grupos de personas, comunidades, ciudades, países, etc. Astrología médica. Describe el estado físico de la persona, la diagnostica y sana, tomando en cuenta las características de su carta natal. Astrología financiera. Analiza lo relacionado con la economía a nivel personal o de la comunidad. Astrología horaria. Responde preguntas concretas basándose en el momento en que éstas se efectuaron. Astrología eleccional. Elige la fecha adecuada para cierto evento. Ok, entonces aquí hay varios tipos de astrología que hay. Nosotros vamos a usar astrología humanista, como vemos carta natal, cosas de la persona que, por ejemplo, en qué es, esta persona está fuerte, en qué está débil. También usamos mucho astrología eleccional, puede ser para cierto evento como boda, para unas cosas, por ejemplo, cuando tienen que firmar un contrato importante, ¿no? Araria también usan, pero no tanto porque es un poco de obsesión para ver cada hora tipo de energías que hay. Digamos, más bien usan cada mes o cada 3 meses para sacar energías para año completo. Ok, ¿puedes continuar leer hasta elementos básicos? Sí. Tipos de zodiaco. Existen dos tipos de zodiaco en los cuales se basa la construcción de las cartas natales. Zodiaco tropical se relaciona con el ciclo de las estaciones, donde el equinoccio vernal coincide con el grado cero de Aries. Zodiaco sideral se basa en las constelaciones de estrellas fijas que coincidieron con el zodiaco tropical hace 2000 años. El zodiaco sideral se mueve hacia atrás o a través del zodiaco tropical, a la velocidad de 1 grado por cada 72 años. A esto se le conoce como precesión de equinoccios. Ok. Después en astrología hay unas posiciones básicas como que van a usar siempre, ¿no? Es como un alfabeto, ¿no? De astrología. Elementos básicos de la astrología. La astrología está compuesta por 10 planetas: Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Algunos astrólogos consideran a Quirón como planeta. 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. 12 casas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua. Tres modos: cardinal, fijo, mutable. Dos polaridades:
activo y receptivo. Cuatro puntos personales o ángulos: ascendente, descendente, medio cielo y fondo de cielo. Otros puntos personales: nodo sur, nodo norte, vértex, antivértex, ascendente ecuatorial. Cuatro asteroides principales: Vesta, Juno, Palas y Ceres. Ok, entonces todos ven aquí que yo estoy enseñando. Ok, los planetas, aquí vámonos por Sol, Mercurio, Marte, Venus. Estos se llaman nodos de arriba y de abajo. ¿De abajo ven que estoy enseñando o no? Entonces, la Luna, aquí Urano, Saturno, Neptuno, Júpiter. Los cuatro puntos importantes son también aquí ascendente, aquí descendente, arriba medio cielo, abajo fondo de cielo. Ok, también las casas ya van a ver primera, segunda, tercera y así vámonos. Más abajo vámonos a ver más cercano a los planetas y energías que hay. Fernando, ¿puedes leer componentes de la astrología? Y hasta... Tun, tun, tun. Pues yo te paro, ¿ok? Ok. Componentes de la astrología. Capítulo 2. Elementos básicos de la astrología. Elementos o triplicidades. Los elementos astrológicos se refieren a los elementos de Aristóteles: fuego, tierra, aire y agua. Ellos representan la manera en que percibimos y respondemos a las personas y circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, los signos forman cuatro grupos y cada grupo hay tres signos. Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario; de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio; aire, Géminis, Libra y Acuario; y agua, Cáncer, Escorpión y Piscis. Aquí pueden ver en este diagrama, por ejemplo, signos relacionados. Aquí vamos de tierra, Capricornio, Virgo, Tauro, un como trígono aquí de agua, triángulo aquí de agua, Aries, Sagitario y Leo, y así. Ok. ¿Puedes continuar a leer? Sí. Cada elemento tiene una forma diferente de percibir su realidad y a partir de ahí determinar lo que es importante. Para el fuego, la realidad es un proceso donde el proyecto es lo importante. Para la tierra, la realidad está formada únicamente por aquello que es tangible. Para el aire, la realidad está hecha de relaciones y pensamientos. Para el agua, la realidad son las emociones y el sentimiento místico. Cada elemento tiene características bien definidas. Fuego: confiado, creativo, energético, entusiasta, extrovertido, idealista, independiente. Tierra: cauteloso, disciplinado, eficiente, materialista, paciente, práctico y realista. Aire: adaptable, curioso, desapegado, imaginativo, mentalmente perceptivo, objetivo. Agua: compasivo, dependiente, emotivo, empático, intuitivo, reservado, sensible. De los cuatro elementos se forman dos grupos, en donde los elementos son similares y compatibles. Fuego y aire son elementos activos que gustan de los cambios y del movimiento. Y tierra y agua son elementos receptivos que les gusta la permanencia y la estabilidad. Por otra parte, también existe la clasificación de los elementos complementarios. Fuego y tierra: el fuego imagina el proyecto y la tierra lo concreta. Aire y agua: el aire expresa las emociones. Casi siempre en la carta astral existe un ejemplo dominante, otro secundario y otro que nos cuesta mucho trabajo encontrar dentro de nosotros mismos. El integrar el elemento faltante es lo que da gran creatividad. Por ejemplo, Bill Gates no tiene tierra, Neil Diamond no tiene agua, Joseph Stalin no tenía aire y Juana de Arco no tenía fuego. El elemento predominante o el faltante se pueden conocer contando cuántos planetas tenemos en signos de un elemento determinado, considerando los siguientes valores. Ok, aquí voy a enseñar cómo cada quien puede contar cuántos valores tiene en su mapa. Entonces, aquí entendemos que fuego es energía más dominante, ¿no? Son guerreros, tierra, alguien más disciplinado, alguien más materialista, pieza tierra, ¿no? Aire, la persona que está llena de ideas, de nuevas
siempre como que les gusta mucho, ¿no? También comunica muy bien con los demás, agua, alguien muy compasivo, alguien muy emocional, sensible. Ok, aquí vamos a hacer dos mapas juntos y después cada quien hace el suyo. Empezamos entonces con Angela, hacemos mapa de Angela y de alguien más. Aquí, vamos a ver primero, hacemos una tablita de como de cuatro columnas, de una, dos, tres, cuatro. Ok. Así, no sé si vean una o no. Y ponen en primera fuego. Segundo, tierra. Aire y agua. Y tercera, aire. Y después va en la última, agua. Entonces, aquí vamos a ver, ascendente, como ya aquí está en principio, ya ven, ascendente está en escorpión. Entonces, vámonos, escorpión, vemos dónde está escorpión, aquí está en el agua y ponemos a S en donde tenemos agua, aquí, ¿no? A S, donde tenemos agua. Después, encontramos, tenemos Urano, Saturno y Neptuno, estas casitas chiquitas como que símbolos. Después van a aprender, aquí están Urano, Saturno y Neptuno. Vemos, están, oh, espera un momento, se movió. Están en Capricornio, este es VS, como que es símbolo de Capricornio. Entonces, Capricornio, vemos dónde está Capricornio, está en tierra, aquí está Capricornio, está en tierra. Ponemos los tres símbolos en tierra. Así, como ven, lo mismo, solo copen. Los nodos, también aquí vemos nodo con símbolo de acuario, encontramos dónde está su símbolo de acuario. Entonces está en aire, ponemos en aire, simbolito de nodo. No ponemos símbolo de elemento, ponemos así nodo, para que encuentre. Después la luna está en Aries, ¿dónde está Aries? En fuego. Angela, ¿ya pudiste desactivar tu micrófono o no? Sí, por fin. Ok, muy bien. Entonces, Géminis, ¿en qué elemento está, Angela? Géminis está en aire. Muy bien. Entonces, va en aire. Después, estos signos, los dos, este es Quirón, no necesitamos, es un asteroide. Esto también, Fortuna, no necesitamos. Entonces, vamos con el Sol. Sol está en Leo, entonces, ¿qué signo es? ¿En qué elemento es? Fuego. Muy bien. Después tenemos Mercurio, Marte, Nodo Sur y Venus, todos son en Leo, entonces todos ponemos allá, en fuego. Vamos, Plutón, tenemos en Escorpio. Entonces, ¿dónde vas a poner? Agua. Muy bien. Aquí vamos a bajar a los valores. Ok, entonces tenemos nuestra tablita, así, tabla con nuestras ya simbolitos y ponemos, entonces, a Sol. No, valor del Sol es 5 y vamos así, la luna tiene 4, ascendente que pusimos en agua 4 y así vamos, 3,
tenemos Marte, Mercurio y Venus, encontramos dónde está y ponemos cada tres, y además tienen uno cada. Cada. Tum, tum, tum. Entonces, ¿cuánto tienen en fuego en total? 16. Voy. Espera, tum, tum, tum. Por favor, por favor, Angela. Ok. Espera, ¿todos tienen 16? A ver, vamos a checar cómo van con matemática todos, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Yo tengo 19. Uh-huh, yo también. ¿Quién más? Porque, ok, ¿qué tienes allá? Entonces, el fuego. Tienes la luna. Ajá. Tienes sol. Ajá. Y tienes aquí todo esto. Ajá, de número 3. Sería como cada uno sería 3. Sí, entonces tienes la luna 4, 5, Mercurio 3, Marte 3, Nodo 1, Venus 3. Ya, me faltó un simbolito. Sí, 19. Muy bien. Entonces, el signo es tierra, aire y agua. ¿Cuál es el valor de Júpiter? Júpiter tiene 1. Aquí está. ¿Dónde está? Ah, no puse. Sí, Júpiter tiene 1. Okay. Los demás tienen 1 y planetas más importantes como Sol, 5, Luna ascendente, 4. Después planetas personales son también importantes, pero no tanto, entonces tienen 3. Y los demás son sociales o generacionales. Que tiene una. Ok, Angela, ¿cuántos tienes de tierra, aire y agua? 3, 2, 2. Muy bien. Entonces, tú tienes predominantemente, tú eres fuego, súper fuego. Como 19 de fuego y 3, 2, 2. No, como que tierra, aire y agua no tienes tanto. Entonces, fuego tienes mucho esta energía de empezar cosas, ¿no? Esta impulsividad también, esta... Nuevos proyectos, nuevas siempre ideas, ¿no? Moverte no te cuesta trabajo. Te cuesta trabajo un poco, puede ser que concretizar, también aceptar nuevas ideas y trabajar con emociones. No sé cómo tú te ya trabajas o no con tu parte de ser actriz, pero lo que a ti te falta es trabajar tierra, aire y agua. Después vamos a hablar un poco cómo trabajar estas energías que pueden un poco balancear. También hacemos Fernanda. Con Fernanda. Aquí está. Y lo mismito. Tengo mucho aire. Empezamos con Fernanda. Entonces, Fernanda, tú tienes ascendente aquí. Voy a poner para qué. En Piscis, ¿dónde vamos? ¿Poner este entonces? En agua. Muy bien. Ponemos a ese en agua. Lo mismo, Júpiter. Oh, ok. Júpiter está en Aries, entonces va en fuego. Mercurio y Sol, ¿dónde va? Géminis. Uh-huh. ¿Qué es? Aire. Muy bien. Después vamos con Venus.
Faltó Saturno, creo. Ajá. Pero, no, sí es Venus abajo, que tenemos aquí en signo de Cáncer, también es agua, nodo en signo de Leo, fuego. Agua. Estás con Venus, ¿no? Ok, Luna en signo de Libra, entonces, ¿dónde va? Aire. Muy bien. Lo mismo con Marte. Aquí, los dos ponemos allá. Saltamos Fortuna aquí y Quirón también. Y ponemos, ya trabajamos con Plutón, que está en signo de Sagitario. Y todo un territorio fuego. Fuego, muy bien. Entonces aquí tenemos tres símbolos, Neptuno, Nodo y Urano en signo de Acuarios. Entonces ponemos, ajá, muy bien. Y cantamos los valores, así lo mismito que hicimos. Aquí tenemos Sol 5, Luna ascendente 4. Venus, Marte, Mercurio 3 y lo demás 1. ¿Ya tienes? Ya, Ok. tengo 3, 0, 18 y 7. Ok, 3 de fuego. ¿Tierra tienes 0? Sí. Espera, espera. No, Saturno, sí creo que Saturno en Tauro, sí que Ah. no, Edgar, sí, por eso saltamos. Saturno en Tauro es 1, porque es tierra. ¿Cuánto tienes de agua? 7, 7, muy bien. ¿Y aire? 18. Muy bien. Aquí lo mismo, caso como cuando tenemos un elemento muy predominante, aquí tenemos aire y después tenemos agua y tenemos un poco menos de, pues muy poco fuego y tierra. Entonces tienes que balancear, tienes que hacer muchos ejercicios y para tener más tierra. Y también fuego para que tienes más impulso y empuje en la vida, a moverte, hacer ejercicios, ¿no? Y todo esto, después vamos a hablar de esto. Entonces, tu principal aquí es aire y agua, ¿ok? Pues muchas ideas, siempre puedes expresar muy bien tus emociones, está muy bien. Hacemos también de Raúl. Raúl, ¿estás aquí? ¿Me escuchas? ¿O no? Ok. Entonces, lo mismo con Martín. Tomen, por favor, si pueden, screenshots o fotos de las mapas que voy enseñando. También. Martín, ¿tienes tu mapa? ¿Puedes hacer Okay. Sí, screenshot sí. algo? Y puedes hacer también, me dices, por ejemplo, ok, tienes tu ascendente en, aquí, vámonos a ponerte aquí todo, en Libra, ¿y dónde va entonces tu ascendente en Libra? En aire. Ok, muy bien. La luna también está en Libra, entonces va en aire. Okay.
Sí. Marte está en Escorpio, entonces. Ok. ¿Dónde está Escorpio? Ok, es agua, entonces. Muy bien. Ignoramos Quirón, Plutón, ¿tienes en Sagitario? Ok, sería fuego. Muy bien. Neptuno, Urano y Nodo, ¿qué tienes en Acuario? Sería de aire. Muy bien. Mercurio en Piscis. Mercurio en Piscis, agua. Ajá, muy bien. Aquí ignoramos Fortuna. ¿Y Júpiter con Sol en Aries? Júpiter y Sol en Aries, fuego. Muy bien. ¿Saturno y Venus? En Tauro. Tauro. ¿Es tierra? Ajá, muy bien. ¿Y tu nodo de arriba que está en Leo? Es fuego. Muy bien. Ahora, lo mismo. ¿Cantamos los valores de cada elemento? Ok, sí. Voy. Me voy a tardar un poquito. Ok. Me dicen cuando ya tienen. Okay, creo que ya. Okay. Sí. ¿Cuántos tienes de cada uno? En fuego tengo 7. Okay. En tierra 4. Okay. En aire 10. Y en agua 6. Okay, ¿todos tienen lo mismo? Dame un poco de tu fuego otra vez, solo que tienes un fuego. Plutón. Sol y este. No, tienes 7, ¿no? En fuego. ¿Por qué tienes? Ah, no, espera. Sí, siete. Son 5. Ah, sí, 7. Sí, 7 en fuego. Muy bien. Entonces, tienes en aire 10, ¿no? Sí. 4, 4, 1, 1 y 1. Pero, ¿no 11? En aire. Ascendente, 4. Luna, 4. Neptuno, 1. Urano, 1. Y Nodo, 1. Ok, sí. Cierto. ¿Tienes 11? Sí. Ok, entonces aire es un elemento predominante.
Después tienes fuego, ok, muy bien. Entonces apuntan para que después vemos su signo real, porque hay signo de sol, que por ejemplo en astrología, cuando hablamos de preguntamos cuál es su signo, siempre decimos, por ejemplo, Capricornio o aquí, ¿no? Como Martín tiene sol en Aries, por ejemplo, Aries, ¿no? Pero después por el elemento y por modo, puede ser que nosotros compartamos más que otro signo, de hecho, y vamos a encontrar cuál es nuestro signo real por el comportamiento de cada quien. Ok. Ok, entonces, Angela, Martín, Fernanda y Raúl, ya me escribo que si no funciona su micrófono. Ok, que trata de configurar, pero ok, no importa. Entonces, nos falta Edgar y Martín, o Edgar y Raúl. Entonces, ¿pueden tomar foto de Edgar? De su mapa, no de su pantalla. Porque Edgar ya se puso todo. ¿Ya? ¿Todos? Listo. Ok, todos ya tomaron, ¿no? Ok, entonces, y Raúl, que está aquí. Raúl, ojalá que ya entendiste qué estamos haciendo aquí. También toman fotos de su mapa. Voy a poner mientras y lo hacen todos, dos mapas, uno de Edgar y otro de Raúl. Cada quien, por favor. Si tienen preguntas, por favor me dicen. Aquí voy a poner. ¿Quieren que bajo a valores también? Me indican. Y Raúl, ¿me puedes escribir tus valores por Instagram también? O aquí, de hecho, también, ¿no? Aquí puedes escribir. Sí. Aquí también hay chat donde puedes escribir.
Mejor. Muy bien. ¿Cuánto tienen? Me dicen. Yo ya lo tengo. ¿De quién? ¿De los dos? De Raúl. Ok. Raúl, ¿tú cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Me escribes? ¿En el chat? ¿Aquí o pues donde quieras? Aquí Raúl dice que no está entendiendo muy bien. Mira, Raúl, aquí tienes ascendente, ¿no? Tu ascendente tienes en caso 1, entonces está en Sagitario. Entonces Sagitario está en fuego. Pones en tu tabla, que dividimos en 4, pones Júpiter en fuego. Después lo mismo, aquí vemos que tienes Neptuno, entonces este símbolo... Voy otra vez. Entonces, este símbolo es en Capricornio, entonces es tierra. Después, vamos, Urano está en aire porque es acuario. Vámonos, este ignoramos siempre. Después, Saturno está en Piscis, entonces es agua. Nodo está en Tauro, tierra. Venus, Tauro, también tierra. Esto, los dos, aire, y así vámonos. También, si tenemos Marte, tierra, luna, aire, nodo, agua, Plutón, también tenemos en agua. Entonces, ponemos cada quien y cantamos los valores que tiene. Entonces, Fernanda, ¿me dices cuánto tienes de cada valor? Sí, tengo, bueno, no sé, creo que me faltó algo, no estoy segura, pero me salió... En fuego, 5, ajá, tierra, 7, ok, aire, 13, y agua, 3. Ok, entonces, en tierra, ¿qué tenemos en tierra? Tenemos Neptuno, tenemos este Neptuno, también tenemos un nodo, y tenemos también aquí Venus, y tenemos... Aquí también en tierra a Marte. Entonces, 1, 1, 3, 3. Tenemos 8 de tierra. Yo tengo 5 de fuego, 8 de tierra. Tengo 5 de agua porque tenemos aquí en agua, primero, tiene un punto de Saturno. También tiene un punto de... Ah, no, sí, 3 en agua, sí, estabas muy bien, ¿no? Sí, sí, cada quien tiene un punto, está muy bien. Entonces, 5, 8, 3 y 13.
Entonces, Raúl tiene mucho en aire, un poco menos en tierra, y tiene 5 y 3, está, digamos, balanceada, falta agua, que también se trabaja. Muy bien. ¿Y Edgar? ¿Alguien tiene de Edgar? No estoy segura que calcule bien, okay. Pero de fuego de Edgar tengo 12. Voy. ¿De fuego tienes 12? Ajá. Tal vez es en agua 12 o como que más, ¿no? Ok, vámonos entonces. ¿Qué tienes en fuego con Edgar? Uy, estaba poniendo nada más números. Ajá. Pues Sol está... Porque es Sagitario. Sí, Sol está en Sagitario. De Edgar, aquí está Edgar. Sí. No, Sol está en Escorpio. Aquí, mira, vámonos. Edgar, ¿puedes? ¿Tú? Sí. ¿Qué tienes? Tengo ascendente fuego. ¿En fuego? No, no puedo. Tengo... Está bien, está perfecto. Ok, ascendente está en agua. Uh-huh. Luego, Urano en agua. Uh-huh. Mercurio en agua, el Sol en agua, Neptuno está en fuego, Venus en fuego, la Luna está en tierra, el nodo sur está en agua, uh-huh. Y luego nos vamos hasta Marte en tierra, uh-huh. El nodo norte en tierra, uh-huh. Júpiter en tierra, Saturno en tierra, okay. Y Plutón en aire. Ok, entonces. Y me da, en fuego me da 4 puntos. Muy bien. En tierra me da 10. Ajá. Aire 1 y agua 14. Ok, entonces, pues tienes mucho agua y tierra. Tienes, pues fuego, tienes muy poco, pero aire casi no tienes nada. Un punto es muy chiquito. Pero también todo se trabaja. Ya entonces hicimos todos, ¿no? Tienen sus valores apuntados, ¿no pierden? Ok. Entonces, vamos a leer desde fuego para ver de sus elementos. Entonces, ¿quién tiene más de fuego aquí? Tum, 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 tum. Yo. Ok, ¿puedes leer fuego? Sí. Entonces, fuego es Aries, Leo y Sagitario. Palabras características. Acción, aventura, confianza, energía, entusiasmo, extroversión, fortaleza, franqueza, fuerza de voluntad, impaciencia, iniciativa y libertad. En la antigüedad se le asociaba con el espíritu. Su función psicológica es la intuición en el sentido de descubrir nuevas perspectivas. Su lema es «Soy yo mismo, luego existo». Son personas muy optimistas, entusiastas, ven el presente y el futuro. El pasado no existe. Son personas alegres con gran vitalidad y entusiasmo. Tienen gran fe en ellos mismos y una energía sin límites. Son directos y honestos. Necesitan gran libertad para expresarse y generalmente consiguen el espacio que requieren. Debido a que están muy centrados en alcanzar sus objetivos en sí mismos y en su impaciencia, fácilmente pueden desgastar o herir a las personas con quienes conviven, principalmente a aquellos con predominancia en agua y tierra. El fuego siente que el agua lo apaga y que la tierra lo devuelve drásticamente a la realidad, mientras que el aire contribuye a su creatividad. Aunque en exceso le puede impacientar su falta de acción, lo que inconscientemente busca el fuego es la tierra para concretar. Las personas que carecen de fuego tienden a estar deprimidas, tristes y se acordaban fácilmente.
comúnmente tienen poca fe en sí mismos y en la vida. Se les recomienda hacer ejercicios y encender velas o chimeneas para estimular la energía del fuego. La falta de fuego se puede compensar en cierta medida con un Marte muy fuerte y un Sol muy enfatizado. Ok, entonces aquí vemos que fuego tiene mucha energía, ¿no? Normalmente son alegres, tienen mucha fe en sí mismos, en la vida. Y las personas que no tienen suficiente fuego o tienen muy poco fuego, tienen al revés todo esto, ¿no? Como que no tienen suficiente fe, tienen a veces autoestima baja, como que le cuesta mucho trabajo moverse, empezar nuevos proyectos, pues empezar como cualquier cosa, ¿no? Como que le cuesta mucho trabajo. Así que, ¿cómo podemos trabajar esto? Podemos también tener chimeneas, ¿no? Velas, también hacer mucho ejercicio va a estimular esa energía de Marte, ¿no? Que es principalmente de fuego, para estimular también ese tipo de energía. También podemos usar calores así muy como calientes, como rojo, también naranja, para nivelar un poco. Para las chicas pueden pintar sus labios en rojo, sus uñas en rojo, ¿no? Por ejemplo, también como que se sienten más motivadas. Ok, muy bien. ¿A quién nos falta fuego? Aquí. Angel no falta, por como, wow, Angel tiene muchísimo fuego. Ok. Tum, tum. Fernanda tiene 3 de fuego. Ok. Martín 6. Edgar 4. Entonces esas son las personas que necesitan ya hacer ejercicios, usar un poco más fuego, prender fuego, ¿no? Como que este tipo de energía, también hacer ejercicio es necesario para sentirse mejor, sentirse más alegre, tener más fe. Entonces, que lo hagan. Y también aquí vámonos con tierra. ¿Qué va a leer tierra? Martín, ¿puedes? Sí. Ok. Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Palabras características, afinidad con el mundo físico, cautela, convencionalismo, desconfianza, disciplina, eficiencia, estabilidad, habilidad práctica, intensificación de los sentidos físicos, miedo, paciencia. En la antigüedad se le asociaba con la materia. Su función psicológica es la percepción de la realidad. Su lema es toco, luego existo. Y por ello, lo más importante para la Tierra son las sensaciones tangibles. No les gusta la fantasía y se les dificulta la imaginación. Tienen que aprender a abrirse a todo aquello que no se puede comprobar físicamente. Son muy conscientes del mundo físico y de la utilidad de las cosas. Su razonamiento es muy práctico y son muy organizados. Viven en el presente, en ocasiones en el pasado, pero difícilmente distinguen el futuro. Les atrae la seguridad. Tienen una gran necesidad de pertenencia. Son buenos artesanos. Se pueden desenvolver bien en el mundo material. Entienden cómo funcionan las reglas de este mundo, por lo que son más pacientes y disciplinados que los otros elementos. Generalmente logran tener éxito económico. Un desafío para los signos de tierra es la necesidad de satisfacer todas sus necesidades materiales, poniendo en ello toda su energía, además de su tendencia al pesimismo. Las personas de fuego sienten que la realidad los limita, mientras que las de tierra les gusta la realidad, ya que con ella se estructuran. Las personas de tierra desconfían de la impulsividad del fuego y de lo impráctico del aire. Sin embargo, congenian bien con el agua, ya que comparten sus características de receptividad y protección. A las personas que carecen de tierra les falta conectarse con el mundo material y les cuesta encontrar un trabajo que los satisfaga y les dé un lugar en la sociedad. Muchas veces no son muy conscientes de sus necesidades físicas, tales como comer, dormir, etc. Ok, muy bien. Sí, aquí solo nos falta un poco. ¿Puedes finalizar leer este? ¿Se recomienda a todas las personas? Sí. Se recomienda a las personas con poca o nada de tierra tomar conciencia de sus limitaciones y necesidades físicas,
calendarizar sus actividades y tener contacto real con la Tierra. La falta de Tierra se puede compensar en cierta medida con un Saturno muy fortalecido. Ok, muy bien. Entonces, ya vemos que las personas más de Tierra son normalmente más prácticas, más pies a tierra, ¿no? Entonces, como que, y son muy conscientes de lo que necesitan. Normalmente logran éxito porque van con pasitos como que muy chiquitos, con paciente, pero normalmente logran más, ¿no? Digamos. También, las personas que no tienen tanto tierra, le cuesta trabajo concretizar sus proyectos, le cuesta trabajo continuar esta permanencia, esta como que en este en proyecto trabajarlo, ¿no? A un largo plazo. Y también no están como que no están muy conscientes de lo que necesitan, ¿no? Para alcanzar a veces sus objetivos o para pues, sus necesidades, ¿no? Que tiene que comer a tanto tiempo, tiene que alimentarse tan, ¿no? Que tiene que dormir tantas horas, ¿no? Normalmente. Esto creo que tiene que pasar más a Fernanda porque tiene un punto de tierra y tiene 18 de aire. Y Fernanda, ¿cómo sientes este? Que hablamos de tierra, que tienes muy poco. Sí, me falta mucho y también fuego, o sea, como concretar mis proyectos y ponerlos como ni siquiera los empiezo. Entonces sí, me falta mucho de eso. Ok, pues lo mismo, todo se trabaja así con la tierra, ¿no? También como que trabajando con tierra, con plantas, estar más tiempo a veces en el bosque o crecer las plantas también. Todo esto como que te va a ayudar un poco a tomar más conciencia. Todas actividades con la tierra también, ir a montañas, y sabes, estas como jueguitas donde tienes que, como esta montaña que tienes que ir poco a poco escalando, como, ¿cómo se llama este? ¿Escalando o cómo? Rappelear. Ajá, no, este, por ejemplo, juego donde también tienes que escalar poco a poco en este muro, tienen como pedritas. Siempre me ha dado miedo. Sí, todos esos tipos de cosas también como que te van a ayudar a, hasta las plantas, tener algo en la casa que puedes crecer, puedes trabajar con la tierra, puedes ir también al bosque, al parque, ¿no? Estar más con la tierra, también te va a ayudar a trabajar todo esto. Y todos que no tienen tierra, para tener esto más como conciencia y más esta... Entendí correcto que como más planeación de la vida también ayuda. Sí, planear cosas también es muy de tierra, planear las cosas, hacer, por ejemplo, como que una hacienda que van a hacer también ayuda mucho. Es agenda, también es de mucho de tierra. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién tiene menos también tierra? Pues Raúl tiene cuánto, no tiene 8. Martín, pues a Martín también le falta un poco, tiene 4 de tierra. Pues Fernanda y Martín, los dos, quien tiene que trabajar en su tierra para nivelar un poco, porque cuando pueden nivelar de verdad su carta natal, van a ver que normalmente tienen mucho más energía, también que proyectos fluyen y normalmente como que tienen mucho más como originalidad en las cosas, como que tienen mucho más movimiento. Ok, vámonos con aire. ¿Quién tiene mucho aire? Aquí Fernanda tiene 18 de aire. Fernanda, ¿puedes leer aire? Aire, Géminis, Libra y Acuario. Palabras características: adaptabilidad, agilidad mental, comunicación, curiosidad, discernimiento, frialdad, objetividad, percepción mental, racionalización, sociabilidad. Antiguamente se les asociaba con la mente. Su función psicológica es el pensamiento. Su lema es pienso, luego existo. El mundo de las ideas, del pensamiento abstracto y las teorías determina su realidad.
Son buenos comunicadores, mentalmente flexibles y dominan la palabra. Trabajan con todo tipo de personas. Son los signos más sociables por su capacidad de apreciar objetivamente las opiniones ajenas. Sin embargo, carecen de sensibilidad emocional, por lo que casi no se comprometen emocionalmente. Generalmente son personas inquietas y nerviosas que no miden los límites de su capacidad física, por lo que frecuentemente son los menos longevos. Las personas que tienen mucho aire se sienten apresadas por las de la tierra y las de agua, ya que las ideas del aire no compaginan con las profundas emociones del agua, ni con el sentido práctico de la tierra. Sin embargo, las personas de signos de fuego estimulan su libertad de expresión, aunque puede haber conflictos, ya que las de fuego quieren actuar y las de aire quieren seguir en la discusión ideológica. Las personas que no tienen aire desconfían de los intelectuales, son subjetivas, les cuesta trabajo expresarse, adaptarse y medir las distancias apropiadas. A las personas con poco aire se les recomienda concentrarse en su forma de comunicarse, así como estar en lugares en donde físicamente circule aire. Un mercurio muy fortalecido puede compensar en cierta medida la falta de aire. Ok, entonces las personas de aire normalmente son muy buenos comunicando, también expresando las ideas, más que expresando también como que naciendo, no sé, nuevas ideas, teniendo nuevas ideas, proponiéndolos. Es como que su energía principal. Son muy flexibles, normalmente es un mente abierto y como que pueden fácilmente aceptar ideas de los demás, como que puntos de vista de los demás que cuesta mucho, digamos, a la tierra cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, ¿quién tienen muy poco de aire? Aquí vamos a ver, si quieren, hablen, ¿eh? Entonces, aire, Andrea tiene uno de aire. Yo. ¿Quién más? Si tú tienes, Edgar, uno de aire. Martín tiene cuánto, 11 de aire. Martín tiene mucho también de aire, también es una persona de mucho de ideas, de imaginación también. Aquí se va. Raúl tiene 13 de aire. Raúl, de hecho, está muy balanceado, está muy bien. Aquí, y Fernanda tiene pues, 18 de aire, yo creo que lo que nos falta es tierra, pero aire tenemos muchísimo, está muy bien ubicados aquí. Entonces, esa energía no debemos trabajar tanto que tiene mucho aire, que no tiene aire aquí. Tenemos que pues, trabajar también y salir un poco más afuera, como abrir las ventanas también nos ayuda mucho para que como aire fluya. También abrirse un poco a nuevas como ideologías, a nuevas ideas, a nuevas culturas, también nos ayuda a tener esta flexibilidad mental para poder trabajar un poco nuestro aire y subir. Y comunicarse más, de hecho, solo comunicar sus emociones y lo que, porque quien no tiene aire le cuesta mucho trabajo comunicar cómo sienten, sus emociones y todo, solo hablan, comunican. 100%. Ok, muy bien. Entonces, nos falta agua. Ok, ¿quién tiene mucho también aquí agua? Edgar tiene 14 de agua. Ok, ¿puedes leer? Sí. Agua, Cáncer, Escorpión y Piscis. Palabras características: aislamiento, compasión, dependencia emocional, emoción profunda, empatía, intimidad, intuición, reflexión profunda, reserva, sensibilidad física, psíquica, sentimiento. Antiguamente se la asociaba con el alma y las emociones. Su función psicológica es el sentimiento. Su lema es siento, luego existo. Las personas de agua perciben y valoran el mundo de acuerdo a cómo se sienten. El pasado es más importante que el presente y el futuro, por lo que tienen una memoria sorprendente. El agua representa grandes emociones, desde pasiones intensas hasta sentimientos profundos. Comprende todo el inconsciente, es el elemento más intuitivo y de mayor sensibilidad psíquica.
Las personas que tienen mucha agua corren el riesgo de perder su identidad, ya que fácilmente se confunden con su medio externo y pierden sus límites. Por ello es conveniente que periódicamente se aíslen y reencuentren su esencia. Es el elemento más vulnerable, el que más depende del cariño y de la atención de los demás, por lo que tiende a protegerse con una máscara de frialdad. Frecuentemente las personas con mucha agua se vuelven muy dependientes y demandantes. Las personas que tienen principalmente agua se llevan bien con las de tierra, ya que con ellas se sienten contenidas y seguras. Sin embargo, les cuesta trabajo entender a las de fuego y aire, ya que sus extrovertidas personalidades les hacen percibirlas como poco confiables. Aquellos con poca agua tienen escasa conexión con sus necesidades emocionales y sus sentimientos. Carecen de empatía, sienten poca compasión por los problemas ajenos y desconfían del conocimiento intuitivo. Para lograr estabilidad emocional deben permitir que sus sentimientos empiecen a surgir poco a poco, acercándose físicamente al agua. Esto lo pueden lograr por medio de fuentes, nadando o tomando vacaciones en lugares. Ok, muy bien, entonces es muy como que esta habla mucho de ti, de porque tú ya tienes 14 de agua, muy reservado, muy intuitivo. Así está tu personalidad, ¿no? También tiene un poco de agua, no tiene mucho agua. ¿Cuánto tiene de agua? 2 de agua. Pues, ok, pues es tu caso, ¿no? Que este sentimiento, intuición, y para que todo como que fluye, tienes que también acercarse a agua, nadar, lo que sea, ir a la playa, ir a lugares donde hay agua, también para agua, por ejemplo, tener plata en cera o en aretes, algo así también ayuda mucho para como que para tener más esta energía de agua. También quien tiene menos, Martín tiene 6 de agua, pues está bien, ok. Fernanda tiene 7 de agua, ok, está bien. Raúl tiene también 7 de agua. ¿Sí? ¿O cuánto? No, él tiene 3 de agua, sí, tiene 3 de agua aquí. Entonces, pues, Angela, Raúl, tienen que trabajar su agua para nivelar un poco su carta natal. Edgar es un profe en tener sus como energía de agua, emociones y como que profundidad. Normalmente también le gusta muchísima profundidad. También lo que pasa con agua, las personas como que agua funda con, no tiene como su forma y funda con el universo, con las personas como que, y los demás. Entonces, como que agua es muy perceptiva y a veces como funda con su pareja, por ejemplo, hasta esto puede ser. Entonces, a veces agua tiene que tomar su distancia y descubrir a sí mismo otra vez, un poco como recordar, ok, soy así, 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 como que y regresar otra vez al mundo, como tener estas, ¿no? Como vacaciones de una semana o algo en aislamiento o con muy pocas personas, como estar solo o sola. También ayudó mucho agua para tener su, pues, su personalidad, ¿no? Identidad. Porque así como que por fundir tanto, por sentir tanto, también como a veces puede fundirse con los demás. Aquí está. La luna fue muy fortalecida, puede compensar cierta medida falta de agua. Ok. Pues tú tienes demasiado agua, la luna está en tierra, está como que no necesitas más. Entonces, vamos, solo voy a ver, Angela, por ejemplo, si, ¿en qué tienes tu luna? Tun, tun, tun. También en fuego. En fuego. No, no te ayuda tu luna, también tampoco, tu luna en fuego. ¿Y quién tenía también menos? Martín, 4, ¿no? Tun, tun. Tiene luna en aire y sol en fuego. No, no tienen esta ayuda natural. Entonces tienen que hacer ellos, trabajar un poco más agua para nivelar
sus elementos. Ok, muy bien. Además, aquí, en combinación de los elementos, ya cada quien recuerda sus elementos principales. Fuego, tierra, ¿alguien tiene? ¿Alguien que tiene principal fuego y tierra aquí o no? No sé si cuenta que si fuego es 19 y tierra son 3, no sé si son principales. Ajá, tú tienes, otra vez, tú tienes 19 de fuego, uh-huh. 3 de tierra, uh-huh. Agua, ¿cuánto tenías agua? Agua 2. 2 y aire 2. Uh-huh. Pues aquí está muy poco, sí, pero digamos, sí, son tus elementos principales, serán fuego y tierra. Sí, las personas muy, aquí demasiado, como que con mucho movimiento y todo, pero aquí normalmente las personas con fuego y tierra es la persona que tiene mucho poder para empezar las cosas, ideas para empezar también las cosas, y esta parte de tierra para concretar el proyecto y para seguir el proyecto. Normalmente son unas personas pues, de liderazgo, ¿no? Por ejemplo, es una muy favorable. Fuego y agua, también las personas que tienen una gran, gran energía de fuego, y también toda esta parte intuitiva de agua, entonces son muy creativos también, de profundos, pero como que, pero no en una parte como no ni deprimida ni nada, normalmente son profundos, pero el mismo, pero muy alegres también. Aquí vámonos con fuego. ¿Quién tiene fuego agua, por ejemplo, de ustedes? Ana, ¿podrías poner el birth chart de Ángela, por favor? Voy. Aquí está Ángela. Porque ella decía que tiene 2 puntos en agua, pero tiene 5 porque tiene su ascendente. ¿Sí? Y tiene Plutón. Aquí está, sí. Tú, de hecho, más fuego-agua, Ángela, que fuego-tierra, porque okay. Sí. Ascendente 4, Plutón 1. Y aquí más. Ya, esto de 5. Entonces, eres, de hecho, fuego-agua. Ok. Sí, una persona muy intuitiva, creativa, a veces irracional, a veces subjetiva, pero tiene esta gran artista, también una gran intuición, y empezar los proyectos también no te cuesta tanto trabajo. Muy bien, entonces fuego aire, persona detallada con una filosofía suya, personal, intelectual, alejada de realidad un poco porque no tiene tanto de tierra, entonces tiene su mundo. Normalmente son muchas veces buenos trabajadores en científicos, normalmente son así, porque tienen su mundo y como que está muy bien. Tengo un muy grande aquí. Está bien, ok. Entonces, ¿alguien tiene fuego o aire aquí? ¿De ustedes, principal? Martín, ¿tú? Yo. Ok, muy bien. Pues aquí todo está tu parte artística también, de empezar y tener nuevas ideas. Aquí, ok, vamos con tierra aire, define una persona práctica, racional, pragmática y objetiva. ¿Alguien tiene tierra agua? ¿Tierra aire? Raúl. Raúl. Ok, voy. Sí, sí, Raúl, tú sí tienes. Muy bien, ¿cuánto tienes aquí? 13 de aire y 8 de tierra. Sí, es tu principal. Entonces, lo que pasa aquí con Raúl es que sí, tú tienes esta mente abierta a nuevas ideas, puedes diseñar nuevos proyectos, ideas, como que, y también puedes, como que, con tu poder este práctico de tierra, concretarlos. Así que está también. No, pero tú tienes también fuego y agua, que tú eres muy balanceado, como que yo veo muy bien ubicado tu mapa.
Ok. Tierra, agua, representa una persona muy protectora, práctica y emocional. ¿Quién tiene? Edgar, tienes 10 de tierra, 14 de agua. ¿Qué puedes decir sobre esto? Que sí, soy por lo menos la parte práctica y protectora. Sí me, bueno, emocional también ya habíamos platicado un poco, pero creo que sí me representa bien esa descripción. Ok, muy bien. Y nos falta agua, aire. Una persona capaz de expresar y comunicar sus emociones. Porque aire también una persona con muchas ideas, agua es alguien, una persona muy profunda también con muchas emociones. Entonces, los dos trabajan muy bien para que, pues, para comunicar sus emociones, para comunicar lo que siente. ¿Y tenemos agua, aire aquí o no? Fernanda. Fernanda. Sí, 7 de agua y 18 de aire. Okay, muy bien. ¿Qué puedes decir sobre esto, Fernanda? Pues que expreso muy bien mis emociones. Tú sientes que sí. Yo creo que con las personas que más con quien tú, como tus personas de tu círculo inmediato, vamos a ser tu luna, pero está en Virgo. Ok. ¿Estás un poco tímida? Ah, no, es parte, disculpa, Fernanda, aquí. Ajá. Ok, Pisces. Estoy muy sensible. Sí, ya veo. Entonces, ¿tú puedes decir que tú sí expresas tus emociones sin problema? Sin problema. Ok, muy bien. Ok, modos o cuadriplicidades. Esta es segunda parte para poder analizar nuestro signo principal. Ok, Martín, ¿puedes echar mano? Sí. Modos o cuadruplicidades. Los modos corresponden a nuestra forma de actuar y responder a los estímulos percibidos. Por modo, los signos están reunidos en tres grupos relacionados con las estaciones. Hay cuatro signos por estación. Los signos que representan el principio de una estación son los cardinales, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Los que están a la mitad de la estación son los fijos, Tauro, Leo, Escorpión y Acuario. Los que faltan al final de la estación son los mutables, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Ok, aquí podemos ver por los modos. Ok, ¿puedes continuar a leer aquí? Los signos cardinales son de arranque, de inicio, espontáneos, impulsivos e instintivos. La meta de los signos cardinales es iniciar nuevos proyectos, de acuerdo al elemento en que se encuentren, y enfrentar nuevos retos. Los signos fijos son estables, concretos, intensos. Terminan los proyectos, buscan lo eterno, lo que permanece. La meta de los signos fijos es construir, de acuerdo al elemento en el que se encuentran y conservan lo que construyen. Los signos mutables son flexibles, adaptables, versátiles, duales y cambiantes. La meta de los signos mutables es ampliar sus horizontes, de acuerdo al elemento en que se encuentran, y experimentar el mayor número de vivencias posibles. Así como cada carta tiene un elemento dominante, otro secundario y uno que nos cuesta trabajo identificar, sucede lo mismo con los modos. El modo predominante o faltante se puede conocer contando cuántos planetas tenemos en signos de un modo determinado, considerando los siguientes valores. Ok. Aquí, solo último, aquí la diferencia entre elemento y materialidad, por ejemplo. La diferencia entre elemento dominante y modalidad no dominante en una carta consiste en que el elemento predominante refleja cómo percibimos las situaciones. Fuego, entusiastamente. Tierra, prácticamente. Aire, intelectualmente. Y agua, emocionalmente. Por otra parte, la modalidad muestra cómo nos activamos y emprendemos acciones. Cardinal, propone algo a un nuevo estímulo. Fijo, rechaza el nuevo estímulo. Mutable, se adapta al nuevo estímulo. Ok, entonces, aquí cuando hablamos de modalidad, ¿de qué hablamos? De que un modo así cardinales normalmente tiene mucha también energía para empezar normalmente nuevas ideas y algo como que no le cuesta trabajo tanto empezar nuevas cosas, cuesta trabajo permanecer en ellos, continuar tal vez, esto como acabar las cosas. Los fijos, le gusta mucho esta
como estabilidad, le gusta mucho, no le gusta nada de moverse, normalmente son, no, como cuesta muchísimo adaptar a las circunstancias o rechazan las circunstancias cuando cambian y normalmente pues le cuesta muchísimo trabajo pues, hasta cuando ellos cambian algo en la vida, tienen que pasar tiempo para que ya están bien con este cambio, o cuando la vida cambia algo allá, ya tienen a veces una ya drama en la vida, tienen que esforzarse mucho, ¿no? Inmutables normalmente como que son muy flexibles y realmente que no actúan normalmente, pero ellos esperan, ven circunstancias como y después ya van por las circunstancias, como que no son tan emprendedores, ¿no? Pero como que normalmente como pueden vivir más tiempo, ¿no? Normalmente y circunstancias adaptan más rápido en proyecto, este proyecto ya me sirve, entonces vamos para allá o cambiamos proyecto. Si fijo, tiene que cambiar proyecto, se va a estresar muchísimo y puede ser que hasta tiene que cambiar proyecto porque ya está mal, pero no va a cambiar, pero porque está mal y ya está como adaptado por está mal y solo ya y va así va a seguir. Inmutable sí va a cambiar, ¿no? Entonces, vamos a ver de cada quien. Aquí tenemos valores. Aquí vemos cardinal, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, fijo, Tauro, Leo, Escorpión, Acuario, mutable, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Hacemos lo mismo con nuestras mapas, solo ya con los modos. Entonces, empezamos. Aquí, por ejemplo, ¿quién? Aquí Martín. Empezamos con Martín. ¿Dónde está aquí? Lo mismo, hacemos tres ya partes. Una, dos, tres, dividimos en tres. Cardinal, fijo, mutable. Lo mismo, ascendente, no usamos Quirón ni usamos Fortuna. Y empezamos con el ascendente, que tú tienes ascendente en Libra, y Libra es cardinal. Ponemos a S en Libra, después va Luna también en Libra. Después tenemos Marte en Scorpio. Scorpio, ¿dónde está nuestro Scorpio? Está fijos. Entonces ponemos Marte en fijos. ¿Puedes continuar? Ok. ¿Con cuál íbamos? Perdón. Ya tenemos Plutón, que tienes en Sagitario. Ok, Sagitario es mutable, ¿no? Ok, Plutón va en mutable. Tienes aquí Neptuno, Urano y Nodo en Acuario. En Acuario, que sería fijo. Muy bien. Ponemos Plutón, Urano y Nodo aquí de abajo a fijo. Continuamos sí. con Mercurio, que está en agua. Mercurio está. Uh-huh. Elemento agua. Piscis. Sería en agua. Géminis, que es mutable. Ajá. Géminis ponemos en mutable. Géminis, digo, Mercurio en mutable. Continuamos, aquí tenemos Sol, tienes también los dos en Aries, ¿dónde va? Cardinal. Ok, vamos los dos con Júpiter en cardinal. Ok, tenemos Venus aquí con Saturno en Tauro. Venus y Saturno en Tauro, que es fijo. Uh-huh. Okay. ¿Qué tenemos más? Nodo en Leo. Que es fijo igual. Okay. Y cantamos valores, lo mismo. Ascendente, por ejemplo, de cardinal, ascendente 4, luna 4, sol 5, Júpiter 1. Ok.
¿Cuánto tienes en fijos? Apenas le iba a sacar. ¿Puedes decirnos como primero son tres? Sí, sí, sí. Neptuno 1, Urano 1, Nodo 1, Venus 3, después Saturno 1, Nodo 1. 11, ¿no? Muy bien. Inmutable, tienes Plutón 1. Y Mercurio. Sí, que es igual a 4. Ok, entonces, ¿qué vemos? Que Martín tiene predominantemente que tiene cardinal y después tiene fijo, porque tiene como casi 14 y 11 también, es mucho. Está muy bien, entonces, lo que pasa que a Martín no, creo que no adapta tan rápido a las circunstancias y a veces puede ser que o como que hace nuevos proyectos, inicia nuevos proyectos, ¿no? En su vida, como que no le cuesta trabajo iniciarlos, pero a veces, cuando hay cambios, puede ser que como que un poco para, ¿no? Por ejemplo, antes del cambio, ¿no? Y se siente, a veces puede ser que el proyecto tiene que cambiarse, ve que puede ser que está un poco mal en alguna cosa, pero creo que Martín no está como que no está disponible tanto a cambiar proyecto, a veces como que ya conozco, ya siento bien, puede ser en unas circunstancias como trabajo, por ejemplo, ¿no? Que ya siente bien en esta, como que ya está adaptado a esta circunstancia por el fijo y como que sabe que tiene que cambiar, por ejemplo, su trabajo o algo, donde está, ¿no? Por ejemplo, con quién trabaja, pero va a aguantar hasta que puede, para no cambiar, porque ya como que ya sabe cómo está, ya está adaptado allá, como, y no le gusta tanto moverse. Como que tiene esas dos muy cosas que, como que muy grandes oposiciones. ¿Qué puedes decir? Sí, sí, sí. Creo que es mucho la diferencia, pero sí, y justo es como otro extremo. Igual un poco como el adaptar a estos, bueno, un cambio radical, creo que sí es, me cuesta un poco de trabajo. Ok, muy bien. También hacemos Fernanda. Después de, ok, Martín, aquí ojo. Martín tiene principalmente aire y cardinal. Tenemos que votar Martín, aire, cardinal. Ok, Fernanda. Vamos con Fernanda. Fernanda, ¿puedes hacer tu mapa? Estamos contigo cantando. No te escucho. A ver, ¿por dónde empiezo? Vamos con ascendente, que tienes en Piscis. Uh-huh. Y en mutable ponemos AS. Después vámonos con Júpiter en Aries. Y Aries es cardinal. Entonces Júpiter vas a cardinal. Ok, Saturno en Tauro. Fijo. Uh-huh. Después tenemos Mercurio y Sol. Mutable. Muy bien. Sol y Mercurio ponemos en mutable. Después tenemos Venus en Cáncer. Cardinal. Muy bien. Nodo en Leo. Fijo. Uh-huh. Luna y Marte en Libra. Cardinal. Ok, Luna, Marte, Cardinal. Saltamos estos dos, vamos a Plutón. Plutón en Sagitario. Mutable. Muy bien. Aquí tenemos los tres juntos. En Acuario. Acuario fijo. Entonces, cantamos con cardinal, ¿no?
Júpiter 1, Venus 3, Luna 4, y aquí tenemos más Marte, ¿no? 3. ¿Cuánto tenemos en total? 11. Muy bien. Ok, ¿fijos? 5. Ok, 5, mutable. Ascendente 4, 5, 3 y 1. 13. Ok, muy bien. Entonces, tenemos aquí más mutable que nada. Como que Fernanda sí adapta a las circunstancias bien, como rápido, ve cómo está, después como checa aquí, y después toma su decisión. Más con el aire creo que pienso mucho en qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, como que está, toma su tiempo por pensar bien antes que actuar. Entonces ponemos aire y mutable. Muy bien. Vámonos con... Vámonos... Hacemos Raúl. Raúl, yo sé que no puedes hablar, pero vamos con... Puedes escribir, está muy bien. Aquí. Entonces, Raúl, vamos con cardinal, fijo y mutable. Ok, ascendente. Tienes en Sagitario es mutable, AS. AS mutable, potom, después tenemos Júpiter también mutable. Neptuno cardinal. Capricornio es cardinal. Después con Urano en Acuario fijo. Ajá, так, saltamos la rueda va con Saturno en Piscis mutable, Saturno mutable, después nodo en Tauro fijo, Venus también fijo, Sol y vámonos a dónde. Aquí a Géminis mutable. Sol y Mercurio mutable. Ok, después vamos con Marte, que está en Virgo mutable. Si yo digo algo mal, me corrigen, ¿eh? Aquí vamos con la Luna, que está en Libra, entonces es cardinal. Lo mismo, modo y nodo y Plutón están en fijos. Y Plutón. Ok, vamos, cantamos entonces. Cardinal, yo tengo 1, 4, 5 en cardinal. Raúl, ¿cuánto tienes en fijo y mutable? ¿Puedes cantar? Y decir cuánto tienes primero en fijo. Ok, creo que, no, ok, vámonos, mira, fijo, tenemos aquí, mira, ¿qué tenemos? Tenemos Urano, tenemos Nodo, tenemos Venus, ok, tenemos otro Nodo y tenemos Plutón, ¿no? En fijos. Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? 1, 1, 3, 1 y 1. ¿No? ¿Son cuánto? 7, ¿no? Tenemos 7 aquí. Y entonces, inmutable, ascendente, 4, Júpiter 1, Saturno 1, Sol 5, Mercurio 3 y Marte 3. Entonces, 4 más 1 más 1 más 5 más 3 más 3. ¿Cuántos tienes?
Ok, espera. Ascendente 4 más 1 de Júpiter más 1 de Saturno más 5 de Sol más 3 y más 3. Yo tengo 17, ¿no? Ok. Porque tenemos, mira, ascendente 4 y aquí vámonos, mira, aquí, este vale 4, aquí vemos, este vale 4, después, y aquí nos vemos cuánto vale cada planeta. Aquí me faltó poner Júpiter, que es como 4, esta, pero como parece el símbolo de 4, pero vale 1. Y así vámonos a poco sumar. Entonces tú tienes, de hecho, 17 mutable. Super, como que 17 mutable, 5 de cardinal, 7 de fijo. Entonces estás otra vez muy bien balanceado. Toda tu mapa está muy bien balanceada. Aquí ponemos que tienes 13 de aire y 17 de mutable. Entonces eres aire mutable. Aquí ya hicimos, nos falta Angela. Vamos con Angela y Edgar. Vamos con Angela. Ok. Ok, empezamos. Ascendente está Escorpio, entonces es fijo. Uh-huh. Luego, es que no sé bien los... ¿cómo se llama? ¿Tres? Se lo pone los simbolitos, es Urán, Saturno y Neptuno, pone los símbolos, y es en Capricornio. Cardinal. Ajá. Luego nodo en... fijo. Ajá. Luna en cardinal. Ajá. Júpiter en mutable. Ok, muy bien. O sea, todo el resto, de Sol hasta Venus. Ajá, todo esto es León, es fijo. Muy bien. Y el último, que es Plutón, ¿sí? Ajá, Plutón está... Tengo un chingo en fijo. Así es. Bien dicho. Ok, entonces, ¿cuántas tienes en cardinal? 7. ¿Todas tienen 7? Sí. Yo sí. Sí, ok, muy bien. Entonces, fijos. ¿Cuándo tienes de 21. No sé si calculé bien. ¿21? Ajá. ¿Sí? ¿Todos? Ok, entonces 21 de fijos. ¿Y mutable? Solo uno. Uno mutable. Ok, entonces Angela no le gusta mover por nada. Le gusta mucho como permanecer en una posición que ya conozca, que está como que no importa, sí, que importa si sí, que puede ser una posición favorable o no, pero como a Ángel le gusta mucho tener esta, como pertenecer allá solo por estable, como que tiene este miedo a los cambios, más con tener uno de mutable. Gracias, aquí nos salvamos con un poco de cardinal, que sí puede empezar los proyectos, puede hacerlos, ¿no? Como que con 7, pero tiene muchísimo de fijos. Entonces, pues, tienes que trabajar más en aumentar tu, digamos, tu parte de... flexibilidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, con mis 6 mudanzas del último año, creo que estoy bien. Muy bien. Si estás... aprendiendo. Ok. Entonces, Angela, tiene fijos, tiene mucho en fijos y mucho de fuego.
Entonces, fuego fijo. Es Angela. Vámonos con Edgar. ¿Puedes hacer tuyo? Sí. Ascendente está en Escorpión. Del ascendente hasta el sol. Uh-huh. Sería... Entonces va fijos. Yeah. Sí, todos fijos. Uh-huh. Y luego Neptuno está en Sagitario, que es mutable. Uh-huh. Igual Venus. Luego la Luna está en Capricornio, que sería cardinal. Uh-huh. El nodo sur está en Piscis, que es mutable otra vez. Y luego Marte, nodo norte, Júpiter, Saturno están en Virgo, que es mutable también. Okay. Y Plutón está en Libra, que es cardinal. Ok. Entonces tenemos 13 en fijo, 5 en cardinal y 11 en mutable. Ok, muy bien. Entonces tú tienes más agua y fijo. Lo mismo que no le, como no quieres moverse tanto, pero no, de hecho está bien, porque tienes también 11 de mutable. También porque sí sientes confortable cuando no hay cambios en la vida, pero cuando hay que hacer sí, haces sin problema. A veces puede ser que la energía que menos tienes es, puede ser que empezar inmediatamente con nuevas cosas, no haces cada rato, digamos, ves tus posibilidades, analizas y prefieres quedarte ya con lo que tienes, más bien. Ok. Entonces, ¿ya hicimos todo? ¿No olvidé nadie? Ok, entonces, muy bien. Entonces, empezamos a leer desde modo cardinal. ¿Quién puede leer? ¿Angela? Sí. Modo cardinal, Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Algunas características favorables de este modo son activo, directo, emprendedor, genuino, determinado. Por otra parte, algunas características desfavorables son apresurado, comprometido en exceso, exigente, hiperactivo, impaciente. Es el modo más dinámico en el cual la persona sale de sí misma y va al encuentro con el mundo exterior. El modo cardinal es el más inocente y espontáneo. Actúa impulsivamente y vive en el presente. La finalidad de modo cardinal es iniciar, actuar y aventurarse en nuevos proyectos. Su mejor manifestación es el deseo de emprender nuevos proyectos y la peor es la impulsividad incontrolada. Ok, aquí entonces, cada planeta o cada energía tiene dos cosas, ¿ok? Siempre tiene una energía, digamos, buena, ¿no? Positiva para nuestra vida y negativa. Aquí con cardinal es empezar nuevos proyectos, iniciar, ¿no? Y otro es esta impulsividad, que a veces iniciar por iniciar, no analizar, solo porque quiero cambio, quiero hacerlo, ¿no? Entonces, tratamos, nosotros podemos, cuando nosotros tomamos la conciencia sobre nuestro mapa, nuestra carta, ¿no? Nuestras energías, podemos controlar qué parte usamos en nuestra vida. ¿Para qué no usamos la parte que nos va a afectar? Usamos otra parte, ¿no? Entonces, como tratamos a aventurarse si nuestros proyectos, como puede ser hobby o algo, y podamos, como con esto vamos a quitar tanto nuestra impulsividad que puede ser hasta agresión con modo cardinal. Ok, aquí, ¿puedes continuar con modo fijo? Sí. Modo fijo, Tauro, Leo, Escorpión y Acuario. Algunas características favorables de este modo son
concentrado, constante, estable, persistente, resistente, mientras que algunas características desfavorables son inflexible, obstinado, intolerante, inamovible. Es un modo sumamente estable donde la persona busca traer el exterior a su interior. Es el menos activo, es leal y perseverante. La finalidad del modo fijo es conservar para siempre. Su mejor manifestación es ser profundo y la peor es su inflexibilidad. Ok, entonces, modo fijo. No quiere moverse, no quiere cambiar las cosas. Le gusta mucho acumular también las cositas, ¿no? Entonces, como que coleccionar también, como que... Y cosa mala que puede pasar es que cuando ya tenemos que cambiar para mejor, ya en trabajo todo va como muy mal y tenemos que cambiar y estamos allá hasta que nos corre, porque nosotros no podemos tomar nuestra vida en nuestras manos y hacer, ¿no? Y lo mismo con todo, pasa así como con fijo. Entonces, modos fijos son muy profundos, puede profundizar en su trabajo, no puede crecer hasta muy profundo. Puede profundizarse en lo que quiera, sus hobbies, puede ser astrología, hasta por ejemplo también, para sentar y estudiar más y más y más y más y más, ¿no? Como que funciona muy bien, pero si usamos en esto, está bien como en nuestro modo fijo, ¿no? Pero si no, entonces no le gusta moverse, inflexibilidad, que como que es... Cada quien elige qué quiere, ¿no? En su vida. Ok. Vámonos con mutable. Edgar, ¿puedes leer? Modo mutable. Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Algunas de las características favorables de este modo son adaptable, ameno, flexible, sociable, versátil, mientras que algunas de las características desfavorables son disperso, distraído, indeciso, inquieto y preocupado. Es el modo más flexible donde la persona se adapta bien para salir al exterior y volver al interior. El modo mutable es el más sociable porque puede entender todos los puntos de vista. La finalidad del modo mutable es adaptarse a las circunstancias de la vida y aprender de las experiencias. Su mejor manifestación es su gran adaptabilidad y la peor es su inestabilidad. Ok, ya vimos que sí puede adaptar muy fácil, puede elegir entre las cosas como que no va a esperar hasta último momento cuando ya lógicamente ve que tiene que cambiar. Lo malo que puede pasar que con tantos cambios y decisiones también es muy de aire, y aire es mucho de ideas también, ya si ustedes recuerdan. Entonces hay muchas como ideas, hay muchas decisiones, hay mucho movimiento y como voy allá, voy aquí, voy como que la persona no puede tomar una a veces decisión y seguirla. Y entonces como que toma esta decisión y sigue, tiene muchas preocupaciones. De y si, como por ejemplo, ¿por qué tomé esta y otra? Y si, por ejemplo, si yo tomaba otra decisión, ¿cómo era? No, por ejemplo, tal vez algo diferente o mejor, o si tengo que cambiar. Y como que esto es como que muy neurótico, puede afectar mucho la vida de uno, ¿no? Pero de una buena cosa que si fijo va a sufrir y va es como estar allá. Mutable va a decir ya, pues yo me largo y encuentra algo que es mejor para esta persona, ¿no? También aquí tenemos dos polaridades, activa y receptiva, ¿no? De los signos. Aquí depende, por ejemplo, si vámonos con Capricornio, es receptivo Capricornio con Virgo, con Scorpio, ¿no? Y todo esto aquí. Tauro, Piscis, son receptivos, ¿no? Son más hacia adentro de la persona normalmente, ¿no? También su mundo está un poco más cerrado muchas veces, como que la persona está más interesada en su mundo chiquito y explorar sí misma. Y activos, aquí vamos a empezar
con el Aries, Acuario, Sagitario, y así vámonos aquí, ¿no? Sagitarios, Libra, Leo, y tucu, tucu, tucu. Entonces, estos son los signos que le gusta salir allá afuera, normalmente son signos activos también masculinos que van hacia el mundo a pelear, ¿no? Son por eso extrovertidos, iniciadores, impulsivos, atrevidos, también comunicadores, ¿no? Como carácter masculino aquí, como dice, y receptivos son más femeninos, entonces sensibles, más pacientes, tolerantes, ¿no? Como que más hacia uno, ¿no? Como que hacia sí mismo. No tanto hacia el mundo, a trabajar, a pelear, hasta allá, ¿no? Martín, ¿puedes leer esto de síntesis? Síntesis de los elementos básicos de la astrología. Con los elementos, modalidades y polaridades se puede conocer mucho de una persona. Solo existe un signo con el mismo elemento y la misma modalidad. Diagrama de los signos relacionados por elementos, modos y polaridades. Al unir el elemento y el modo predominante se obtiene el signo predominante del horóscopo. Es importante mencionar que la persona no es únicamente un signo, sino que es la combinación de varias energías, planetas, con diferentes características, signos. Sin embargo, el signo del balance de la persona representa las características predominantes en dicha persona y por ello es importante calcularlo. Ok, entonces aquí mezclados todos los diagramas de antes, ¿no? Por los signos, aquí unos trígonos, por ejemplo, ¿no? Por elemento, por modo, y aquí abajo, nosotros, como yo ya explicaba antes un poco, cuando, por ejemplo, preguntamos, Angela, ¿cuál signo eres, no? ¿Qué nos va a decir Angela? Por fecha de nacimiento, ¿no? Pues sí, que es Leo, por su sol, pero tiene también más energías aquí, tiene Plutón, tiene todo esto en Tierra, en Capricornio, ¿no? Como que tiene aquí también, sí tiene mucho en Leo, ¿sí? Pero que no solo tiene energías de Leo, recién Angela va a decir solo por el sol que es Leo, ¿no? Y aquí si vamos a ver, Angela tiene predominantemente fuego y fijo, vámonos a ver aquí, no, fuego y fijo, y sí, su energía verdadera es de Leo. Angela como que sí le gusta mucho esta área de Leo, de brillar en su profesión, de ser muy profesional en algo, también le gusta mucho poder ser atención por el Leo, ¿no? Pero vamos a ver también que tiene también energía de tierra abajo, ¿no? De su de casa 2, es como ella, por ejemplo, sus valores son más de tierra, cómo ella gana su dinero, cómo ella posiciona como lema de su vida, también es más de tierra, más práctica, ¿no? Entonces, como que también tenemos que ver todo, todo esto es como energía de Angela. Aquí vámonos a ver Fernanda, ¿no? Fernanda es, ¿cuál es el signo de Fernanda? Aquí es Géminis, ¿no? Fernanda va a decir que es Géminis y Fernanda tiene aire inmutable, de verdad, sí, de verdad es Géminis, como que su energía principal es Géminis. A veces pasa que puede ser que cambie, pero aquí sí, verdadero, aunque tiene solo dos planetas en Géminis, pero con tanto como que con tanto de aire, con todos esos planetas en aire y con todos los planetas en mutable, será más Géminis que nada, ¿no? La persona que de hecho será muy buena, tal vez escritora, ¿no? Además está en casa 3, es donde nosotros tenemos que escribir, comunicar, ¿no? Por ejemplo, puede ser un conductor, también información, ¿no? Como que compartir información a nuestros parientes. Entonces, ¿qué? ¿Dónde? Aquí está. Entonces, sí, es Géminis su signo principal. Raúl, vámonos a ver que Raúl también tiene mismo Géminis. Su sol está en Géminis. Es aire y mutable, lo mismo. Tiene también su energía principal es en Géminis.
aunque tiene muchísima energía. Por ejemplo, su trabajo aquí con ascendente también es muy servicial, puede ser, ¿no? Por ejemplo, su luna, su emoción, le gusta mucho comunicar con la gente, ¿no? Tenemos muchísima más aquí información, pero principalmente sí, es Géminis, ok. Vámonos con Edgar. Entonces, Edgar tiene agua fijo, pues sí, es Scorpio 100%. ¿Dónde está agua? Y fijo, sí, hago aquí, ¿no? Y fijo, va. Entonces, pues, y sí, de verdad tiene muchísimo en Scorpio, tiene ascendente, que es muy importante, y tiene todo este stellium en caso, ¿no? Además, ascendente es como nos percibe la gente, normalmente, ¿no? Como iniciamos proyectos, o como nos ve la gente. Por ejemplo, aquí sí tiene muchísimo de Scorpio, pero lo mismo, la misma cosa, por ejemplo, de ascendente también, porque es también importante. Si vemos Fernanda tiene su sol aquí en Géminis, pero su ascendente en Piscis, muchas personas perciben a Fernanda como Piscis. De verdad, como que, aunque es Géminis, ¿no? Y vámonos. Martín tiene su sol en Aries. Так. Ten. ¿Dónde está Martín? Aire y cardinal. Aire. Sí, tiene aire, ¿no? Principal. Sí, Martín. 11 de aire y 14 de cardinal. Entonces, aire, cardinal. Martín tiene más energía de Libra que cualquiera. Aunque sí, su sol está en Aries, que sí es alguien que empieza, ¿no? Es alguien que pelea, ¿no? Es atleta o algo, ¿no? Por ejemplo, pero su energía principal de toda la mapa es de Libra. Y además, a él ven como Libra, porque si ven aquí ascendente, ¿no? De Martín, la gente percibe como Martín como alguien más diplomático, alguien que comunica con las personas, como que alguien con que de verdad puede bien, como que hablar con todos y percibir su vista, ¿no? Como que de cada quien y sin problema, como que en cualquier grupo de las personas él puede adaptarse, ¿no? Como trabaja también en grupos de las personas, ¿no? Por ejemplo, así muy de Libra. Entonces, aunque sí, su sol es en Aries. Y está muy bien, está muy fuerte su sol, muy fuerte su energía de fuego. Entonces, okay. ¿Ya hicimos todos o no? Angela, ya hicimos, ¿no? Angela, Edgar, Martín, Raúl, Fernanda, pues ya. Entonces, así es, porque muchas veces cuando tenemos, digamos, cuando hablan, cuando nos preguntan cuál signo tienes, ¿no? ¿Qué signo tienes? Por ejemplo, puedo decir que es, no sé, por ejemplo, Leo, un Leo, y en realidad puede ser un Virgo, ¿no? También puede ser que tiene solo un punto, por ejemplo, su sol en Leo, pero tiene mucho más energía en Virgo, y entonces como que principalmente sí, sol es su, como que es su lema de la vida, lo que inspira a esta persona, pero como persona se comporta, como su característica principal será, por ejemplo, en Virgo, ¿no? Entonces también es muy importante saber no solo su sol, pero saber toda la mapa, digamos, ¿no? Sus planetas, su luna, su ascendente, porque cuando la persona entra a algún espacio, se ve su ascendente. Lo primero se ve su ascendente, ¿no? Y después ya se ve su sol. Cuando la persona ya puede ser que se siente confortable y ya empieza a comunicarse, ya entienden que es otra, por ejemplo, persona. Así es. Entonces pueden desbloquear sus micrófonos y me dicen qué piensan de clase de hoy, porque ya acabamos con esta información. ¿Y qué piensan de astrología en total como una ciencia? Pues si quieren, empiezo yo. Vamos. Astrología la amo de verdad muchísimo. Siento que si todo, o sea, no puede ser algo falso tan estructurado. Entonces, porque literal, ahorita hicimos, lo calculamos y de verdad sí sale, porque yo nunca me sentí como Leo, porque
nunca voy, es que en ruso dicen como caminar en las cabezas de la gente para alcanzar tu meta. O sea, sí me cuesta trabajo de pedir algo, pero siempre me estaban diciendo, pero tú eres Leo, tú tienes que estar como buen líder y todo, pero siempre siento que me falta. Y pues gracias a todo esto que aprendimos hoy, como poco a poco reforzando a partes débiles, tal vez sí se puede llegar a algo como más grande. Entonces, muchas gracias. Ok. ¿Quién más? Lo que vimos ahorita, como dice Ángela, es muy, muy poco, pero sí se ve que cualquier cambio en tu carta natal, pues se nota, ¿no? Es una diferencia, y luego falta ver todas las casas y todas las conexiones esas adentro, que también influyen, ¿no? Influyen los signos, influyen los planetas y todo. Es muy interesante la astrología, y eso es demasiado contenido como para verlo en una sola clase. Sí, no, es solo un principio muy, muy chiquito. Raúl, ¿puede escribir, Fernanda? A mí me gusta mucho la astrología. Desde hace mucho que me interesa, pero apenas este año me empecé como a profundizar más. Uh-huh. Y sí, es muy útil. Es como para, a mí se me hace que es una herramienta muy útil para el autocrecimiento. Ajá, muy bien. Ok. Martín. Wow, me sorprendí mucho. De hecho, o sea, cómo todo es tan exacto y cómo, o sea, súper específico con cada persona, eso me sorprendió bastante. Y de la clase, o sea, le entendí muy bien. O sea, la verdad, antes yo veía justo los mapas y todo esto y dije, ¿qué es eso, no? Uh-huh. ¿De qué sirve, no? Y ya ahorita que tú lo explicaste y la forma en la que explicaste todo, creo que me funcionó bastante y me encantó. Gracias, Ana. Muchas gracias. Entonces, objetivo era para que ustedes vean que no es una como adivinación, astrología, no es algo que nosotros adivinamos dónde está, no sé, perdimos llaves de la casa. Y hasta hay unos astrólogos que hacen lo que sea, pero como que no se trata de esto. Todo está muy estructurado, todo se puede así contar, hay muchas fórmulas. Aquí es muy, muy, muy como que primitivo que hicimos. Hay fórmulas muy, como, mucho más grandes, elevadas y todo. Entonces, como que es ciencia que es basada mucho en lógica, también en experiencia y todo. Como que cuando no puede un astrólogo como que adivinar cuántos, por ejemplo, esposas van a tener y todo ese tipo de cosas, porque ustedes pueden ver en astrología, por ejemplo, por las casas, aquí si vamos a ver, por ejemplo, no, primer esposo, no primero, cómo vamos a ver primero, segundo, tercero, podemos ver hasta 11, ¿no? Pero es cada quien elige cuántos, no sé, sus partners, cuántos esposos, esposas vamos a tener, ¿no? Como que solo podemos ver energía con cada quien, también trabajo, también los papás y todo, como que no podemos saber este tipo de cosas porque cada quien elige, pero podemos ver cómo será su energía con cada de estos aspectos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con trabajos, con los hijos aquí, y pues eso era todo. Ojalá que les gustó. Yo estaba un poco nerviosa, más que cuando estoy nerviosa, mi español empeora muchísimo. Fue mi primera experiencia con las 5 personas, ¿no? Como que normalmente son 2, algo así, ¿no? Entonces, como que, pero muchas gracias por participar y por también estar conmigo toda clase y cantar y también leer todo, hacer lo que yo estaba preguntando. Pues muchas gracias por todo y ojalá que pues va a servir de algo y van a saber mejor qué es la astrología. Gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias, Ana. Gracias. Gracias. Sí, hasta luego.